¿Qué tienen en común cuando mencionamos estos nombres en la historia política argentina? Manuel Dorrego, Juan Manuel de Rosas, Domingo Faustino Sarmiento, Julio Argentino Roca, Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Victorino de la Plaza, Hipólito Yrigoyen, Lisandro de la Torre, Juan Domingo Perón, Jorge Rafael Videla, Raúl Alfonsín y Cristina Fernández. ¿Qué tienen en común entre ellos? Sí, que todos sufrieron magnicidio, o mejor dicho, un atentado contra su persona, del que algunos salieron ilesos por suerte, otros por error y otros solamente por un mal cálculo. El atentado contra Yrigoyen ya lo hice en este video anterior del año pasado. Pero, ¿qué tienen en común los intentos de magnicidio contra los presidentes de la nación Manuel Quintana y José Figueroa Alcorta? Sí, la vendetta anarquista. Y acá te la contamos, pero antes, la intro. ¡Dale! El siglo XX comenzaba en el mundo y los 1900 no serían lo mismo que los 1800. En el siglo XIX se peleaba por independencias, por territorios y por disputas internas en las guerras civiles. En el siglo XX comenzaron a pesar los ideales, la ética y la justicia social. Y muchos de sus representantes más revolucionarios de esta corriente de pensamiento fueron los anarquistas. Ya a finales del siglo XIX, con las oleadas inmigratorias en todo el mundo debido a la crisis política y humanitaria de Europa, América fue el gran objetivo de muchos que eran corridos por la hambruna y el desempleo. Y Argentina fue uno de los principales focos inmigratorios del continente, que trajo gente desesperada por tener trabajo, tierra, oportunidades y gente que buscaba lo mismo, pero con la diferencia que ya tenía incorporada la lucha obrera y sindical dentro de ella. Anarquistas catalanes, italianos, rusos, polacos y alemanes llegaron a la tierra del granero del mundo para intentar revertir las injusticias europeas, pero acá se encontraron con otras, con la injusticia social y política que nos caracteriza siempre, un grupo de abogados y políticos gobernando el país como si fuera una estancia, y nosotros los peones, y no un país integrado, republicano y federal. A comienzos de 1900, Julio Argentino Roca seguía siendo el presidente argentino a dedo, ya que el poder se lo pasaban los mismos integrantes del Partido Autonomista, con elecciones fraudulentas y con candidatos parientes. Durante su segundo gobierno, que fue desde 1898 a 1904, vio una creciente ola de revolucionarios anarquistas que tomaban cada vez más las organizaciones obreras y sindicales para liderarlas y llevarlas a luchar por una situación mejor para el trabajador común. Los pedidos eran casi iguales en todo el mundo occidental. Rebajar el horario de trabajo, que solían ser jornadas extensas de 16 horas diarias, pedían descanso sabatino, un aumento de sueldo y varios derechos civiles, como poder votar a un candidato de verdad y no a tipos que ni conocían y que se pasaban el poder uno a otro. El anarquismo peleó por eso y por mucho más, y durante los últimos años de Roca presidente comenzaron las revueltas obreras históricas que derivaron en intensas masacres y una represión que no tenía antecedentes contra la clase baja. Siempre hubo represión en el país, pero contra grupos opositores, como por ejemplo la Revolución del Parque, que derivó en el nacimiento de la UCR hacia 1891. Pero contra la clase trabajadora y obrera, no. En las elecciones de 1904 sale triunfadora una alianza roca-mitrista para ganarle al candidato del antirroquismo, liderados por Carlos Pellegrini. El nuevo presidente argentino sería Manuel Quintana, de la rama del mitrismo, y su vicepresidente sería José Figueroa Alcorta, de la rama de Roca. Todo estaba caldeado a nivel social. El elitismo porteño se pasaba el poder de manos y el trabajador seguía laburando por poco y nunca había un gran cambio. Cuando el obrero marchaba y pedía derechos, ahí estaba la represión a la orden del día para estabilizar algo que los mismos políticos desestabilizaban. Una ironía. Pero todo cambió para el 11 de agosto de 1905, cuando Manuel Quintana ya cumplía un año de presidencia, presidencia que era igual que las otras presidencias para el obrero. Esa tarde del 11 de agosto llegaría el carruaje que transportaría a Manuel Quintana y a su mujer Susana Rodríguez Viana hacia una cita con Justa Baudris, quien era parte del Comité de Beneficencia de la élite porteña, en la que integraban otras mujeres de altos apellidos de la época, como lo eran Leonor Pinto de Uriburu, Teodolina Fernández de Alvear, Enriqueta Lezica de Dorrego y la misma Susana Viana de Quintana.
qué apellidos, ¿eh? Tipo 2 de la tarde, se divisa a la salida de su domicilio la barba blanca de Quintana junto a su mujer subiendo los estribos del carruaje, que los trasladaría tomando la calle Arenales por la Plaza San Martín y luego Florida, Rivadavia y derechito a la Plaza de Mayo. Todo esto había sido observado desde lejos por un muchacho joven, un catalán de 24 años, de profesión tipógrafo y litógrafo, que realizó la seguidilla del camino presidencial en el que iba con carruaje y con custodia policial incluida detrás. El joven catalán se llamaba Salvador Planas y Virellas, y esa misma mañana había pasado por la peluquería para rasurarse el bigote y tener un corte de pelo más prolijo para despistar, porque hacía días que venía pispeando todo el itinerario presidencial. Inmediatamente pasó por una verdulería donde compró unas naranjas y bananas que se las fue comiendo hasta la plaza mientras iba caminando. Todo parecía normal de cualquier persona que caminaba la Buenos Aires de 1905, pero con una leve gran diferencia. Debajo del sobre todo gris dejaba posar en su chaleco unas Smith & Wesson de calibre 38, con balas destinadas enteramente al presidente de la nación. Salvador esperó y esperó la llegada del carruaje que traía a Quintana al mismo momento que se largaba una tímida garúa de frío, y de pronto aparece el vehículo presidencial. Salvador pega un salto del banco de la Plaza San Martín e inmediatamente corre hacia él mientras va empuñando el arma que saca de sus ropas. Todo pasó como un relámpago, una chispa, un grito. El capitán de fragata José Donato Álvarez, custodio del presidente, se arroja sobre él cubriéndolo con el cuerpo al grito de «¡Cuidado, presidente!». «¿Qué pasa?», dijo asustado Quintana, mientras escuchaban los gritos de su mujer. «Nada, presidente, nada». Mientras el custodio lo cubría, se escucharon los dos disparos que apuntaban contra la ventanilla del carruaje, que no encontró blanco porque los tiros salieron defectuosos de una arma defectuosa. En resumen, no le salió ni siquiera el tiro del final. Inmediatamente se escucharon las corridas por el adoquinado de madera y el mismo Álvarez salta del carruaje hacia el individuo que era perseguido por el subcomisario Pereira y el agente de investigaciones Mayato, que eran la custodia presidencial que iba detrás. Una cuadra después, el catalán cae en manos de los policías que lo toman de prisionero, encontrándole encima folletos anarquistas que pensaba desparramar luego del ataque y lo suben a otro vehículo, trasladándolo hacia el departamento central. El carruaje del presidente se había detenido por el mismo orden de Quintana, que no sabía aún qué había pasado, cuando minutos después vuelve en escena Donato Álvarez para avisarle que acababa de salvarse de un atentado y que huyera inmediatamente de la escena, para salvaguardar la vida de él y de su mujer en caso de que haya otro ataque similar esperándolo en las inmediaciones. Los caballos relincharon y terminaron el trayecto original que los derivaba a la casa de Justa Baudis, no sin antes otro episodio insólito. Antes de llegar, uno de los caballos resbaló por la misma llovizna del pavimento y se cayó arrastrando al otro equino y al mismo carruaje al suelo. No era el día de Quintana, se ve. Aunque llegó sano y salvo, el susto no se lo quitó nadie, ni a él ni a su mujer. Posteriormente, con los días, Salvador Planas y Virella fue indagado en el porqué de dicho acto en el intento de magnicidio, a lo que declaró haber actuado en soledad, sin ayuda de nadie, y por venganza a los obreros asesinados durante una manifestación que sucedió el 1 de mayo de 1904, en el que él estuvo presente. Durante el año 1906 sería enjuiciado, donde su defensa alegó como método de salida la inestabilidad mental, pero no le sirvió, y fue condenado a 10 años de prisión en 1907, por tentativa de homicidio y trasladado a la Penitenciaría Nacional del Parque Las Heras, donde compartiría encierro junto a otros anarquistas detenidos, entre ellos Francisco Solano Regis. Y acá comienza otra historia que será para otro video, así que no te olvides de suscribirte al canal, dejarnos Pará, revistita, porque vos dijiste dos atentados. No seas vago y contame qué pasó con Figueroa Alcorta y qué tienen en común estos dos anarquistas que nombraste. Bueno, dale, pero antes déjame invitar a los que están mirando el video a que se suscriban al canal, porque estas historias de magnicidios contra los presidentes recién está comenzando en la revista PUAC y no será la última historia. ¿Listo? ¿Ya te suscribiste? Bueno, sigo. El susto del atentado contra Quintana deterioró más aún su pobre estado de salud, que ya contaba con 70 pirulos, muy mal llevados. Y ser presidente en Argentina no es para cualquiera, sobre todo cuando tenés la crónica crisis económica de siempre, revueltas en las calles, paros y huelgas, y el fútbol que sigue caminando sin interrupciones como si fuera un mundo aparte, etcétera, etcétera. Uy, pará, ¿eso es la Argentina de 1905 o la Argentina de hoy? Qué sé yo, no cambiamos mucho. Lo que sí cambió fue la banda presidencial, porque luego de la Navidad de
1905, Quintana no volvió a ejercer como presidente de la nación y en enero de 1906 le pasó el poder a su vicepresidente José Figueroa Alcorta, aliado de Roca, volviendo el roquismo al poder. Quintana moriría 2 meses después, en marzo de ese mismo año. Figueroa Alcorta no tomó muchos recaudos por si el tema atentados le tocaba a él. En estas épocas, los presidentes vivían en residencias comunes en el centro porteño y muchas veces no estaban custodiados todo el día. Pero el secretario general de la Policía de Buenos Aires, Antonio Balbé, le advirtió varias veces al nuevo presidente que se podía volver a cometer un acto de magnicidio contra él. Ya había sufrido un ataque Roca, otro Quintana, él no sería la excepción. Pero Figueroa Alcorta no se sintió intimidado en lo absoluto, salvo por 2 episodios puntuales que le pasaron. El 28 de enero de 1908, ya con 2 años de presidencia, en la casa del presidente Figueroa Alcorta, en la calle Tucumán al 800, llega un obsequio para Josefa Bouquet Roldán de Figueroa Alcorta, la mujer del presidente, y era una canasta de frutas, con dedicatoria al presidente de parte de X Movimiento Social. La servidumbre comienza a quitar la fruta de la canasta, divisando dentro de ella, escondida, una bomba de fabricación casera que no terminó detonando porque falló el mecanismo de reloj. Esto fue un aviso de que la custodia presidencial se hizo un gran eco y comenzó a revisar cada obsequio que llegaba a la casa del presidente. Todo era sospechoso y todos eran sospechosos. Si estoy diciendo todos son sospechosos, es que todos son sospechosos, es que todos son sospechosos. Y el presidente, el blanco de los ataques. Pero todo cambió un mes después, en febrero del mismo año 1908. El 28 de febrero y a un mes después del otro ataque, era un día lluvioso y el presidente retornaba de reuniones y obligaciones desde la Casa Rosada a su domicilio en la calle Tucumán. En la casa de al lado del presidente esperaba un joven nada sospechoso para la custodia, simplemente un joven que se cubría dentro del zaguán de la casa vecina esperando la llegada del tranvía ante tanta lluvia que caía ese día. De repente, el carruaje del presidente asoma y se va acercando más y más a su domicilio. Una vez llegado ahí, comienza a descender del vehículo el presidente Figueroa Alcorta, cuando prácticamente en una ráfaga el muchacho desaparece del zaguán y se mandó corriendo hacia el presidente arrojándole a sus pies un sospechoso paquete que largaba humo. Era una bomba hecha de vidrios, clavos, ácido sulfúrico y plomo, de 29 a 19 centímetros de diámetro y de 2 kilos más o menos de peso. Pero no estalló. Inmediatamente y como acto reflejo, el mismo presidente la alejó de una misma patada mientras sus custodios lo metieron a los empujones dentro de la casa. El custodio Juan Casanova divisó la huida del atacante y comenzó a perseguirlo, quien ya le había sacado más de media cuadra. Mientras en el frente de la casa presidencial, algunos vecinos y otros policías arrojaban baldes de agua para apagar la supuesta bomba que nunca detonó. El oficial inspector de la comisaría tercera, Luis Ayala, un poco más de 2 cuadras después, detuvo a punta de pistola al atacante, quien fue subido rápidamente a un vehículo y llevado a la comisaría detenido. El atentado nuevamente había fallado, por malos cálculos o simplemente un error en el uso del material explosivo. Esta vez el atacante era un argentino, Francisco Solano Regis, que era salteño, de profesión mosaiquista y defensor de ideologías anarcocomunistas. En sus declaraciones argumentaba casi lo mismo que el catalán que había atacado a Quintana. Era todo una vendetta anarquista por las represiones policiales en las manifestaciones obreras que terminaban casi siempre con masacres a trabajadores. En ese mismo 1908, Regis fue condenado por tentativa de homicidio a la pena de 20 años de prisión y trasladado a la penitenciaría de Las Heras, donde coincidió justamente con su antecesor de ataques presidenciales, Salvador Planas y Virellas. Ahora, hay que ser boludo para meter en cana a estos dos tipos juntos, sabiendo cómo venía la mano con los anarquistas en esos años y justamente meterlos presos juntos. Y eso fue lo que sucedió años después. Habría un episodio más del anarquismo de estos dos jóvenes idealistas. Mirá. El 1 de mayo de 1909, durante la conmemoración del Día del Trabajador en la Plaza Lorea de Buenos Aires, los anarquistas junto a miembros activos del FORA convocaron una manifestación en reclamo de los derechos laborales y de paso festejar el Día del Trabajador. Pero ese día pasó todo lo contrario a un festejo, y mediante la orden del mismo presidente Figueroa Alcorta y bajo el mando del coronel y jefe de la policía de la capital, Ramón Lorenzo Falcón, hubo una gran represión brutal por parte de los uniformados contra la masa obrera apostada en la Plaza Lorea.
Corea. El saldo final oficial hablan de 11 muertos, pero el extraoficial habla de un número mayor de 80 asesinados. Un joven anarquista ucraniano, y esta historia sí es conocida en Argentina, la historia del famoso Simón Radowski, que juró vengarse de Falcón y los suyos por tal aberrante acto de represión. Pero el 14 de noviembre de 1909 moría el jefe de la policía Antonio Balbé, aquel que le alarmara a Figueroa Alcorta de posibles atentados contra su persona una vez llegado a la presidencia y que te conté hace unos cuantos minutos atrás. En su entierro acudieron Ramón Falcón y su compañero y secretario Juan Alberto Lartigó. Karma se puede llamar a este episodio, ya que luego a la salida del entierro de Balbé, mientras se dirigía a su casa en su carruaje, al pasar por una plaza, sale disparado el ucraniano Radowski con una bomba casera que esta vez sí funcionó, y al grito de viva la anarquía, terminó asesinando a Falcón y a Lartigó al instante. Radowski luego del ataque se quiso suicidar, pero el arma solo lo hirió y fue detenido rápidamente, y obviamente trasladado como todos al penal de Las Heras, donde ya estaban con un plan bajo el brazo el catalán Planas y Virella y el salteño Regis, los otros anarquistas detenidos años anteriores, que lo estaban esperando al gran Simón. A comienzo de 1910, todos en cana, Planas, Regis y Radowski, quienes eran intensamente reclamados por los medios anarquistas y socialistas por sus prontas liberaciones, comenzaron a planear junto a otros reclusos una posible fuga del penal. Estuvieron planificándolo todo ese año 1910. El plan era cavar un túnelcito debajo de las paredes del penal, en el jardín del patio penitenciario donde hacían quintas. Necesitaban ayuda del interior y del exterior también del lugar. El plan fue tomando forma ya que se agregaron convictos no peligrosos del pabellón 8, tipos de que nadie podían sospechar, y pacientemente cavaron un foso pequeño por meses y meses, para pasar solo una persona a la vez. El pozo estuvo bien calculado entre garita y garita de las afueras del penal, aunque hubo sospechas de que los uniformados Francisco Bastín y otro de apellido Galachi eran cómplices de la fuga. Luego fueron acusados y sumariados por la misma policía. La fecha elegida fue el 6 de enero de 1911, cuando a las 1:30 del mediodía desaparecieron de repente 13 presos del penal. Todos escaparon por el túnel que daba a la calle Juncal y un carro los esperaba a las afueras con ropa para 11 personas. O sea, hubo dos de más que tuvieron que regalarse a la suerte con el mismo uniforme presidiario. Algunos se subieron al carro y huyeron rápidamente. El resto huyó corriendo por las calles del barrio. Minutos después suena el pito del policía alarmando una supuesta fuga. ¡Fuah! Estaba recomplotado el chabón. A las pocas horas comienza la requisa y el conteo de presos, dando el total de 13 fugados, entre ellos presos comunes y dos presos muy famosos, Salvador Planas y Virella y Francisco Solano Regis, los anarquistas que atentaron contra los expresidentes, ya que a esa altura de 1911 el presidente nuevo ya era Roque Sáenz Peña. Siguieron y siguieron contando presos faltantes, pero pará, falta Simón Radowski. No, muchachos, acá está. ¿Cómo? ¿No se fugó? No, porque en el momento de la fuga, minutos antes, a Simón lo habían llamado de la imprenta de la penitenciaría y no estaba en el momento de la fuga, pero sí había sido una gran pieza en el laberintoso y trabajado método de escape, ya que Simón, al ser muy joven y muy simpático, les cayó muy bien a otros prisioneros y hasta a los mismos guardias, y eso ayudó a la gran distracción y quizás, por qué no, a la complicidad interna para el escape. Pero Simón se terminó quedando y eso alarmó a toda Buenos Aires, que empapelaron las calles con la cara de los 13 reos fugados, días después. Como a Simón lo sospechaban a pesar de no haber huido, la seguridad capitalina lo mandó al penal de Ushuaia, en el sur argentino, a cumplir la pena en ese mismo año 1911. Después, dos de los reos fugados fueron recapturados. Ellos eran José Luis de Nillo y Carlos Martínez, quienes volvieron al penal de Las Heras. No eran anarquistas. ¿Y el resto de los 11 fugados? ¿Qué pasó? Nada. Nada se supo nunca más. Se dice que ambos anarquistas huyeron hacia el Uruguay, donde se les perdió el rastro por completo. Otros dicen que huyeron hacia el norte, hacia Salta, y luego a varios países limítrofes como Bolivia y Perú, pero todo quedó en la nada. La fuga resultó óptima y la lucha anarquista encontró un pequeño triunfo revanchista ante tantas balas por parte del Estado elitista argentino, que no tenía miramientos a la hora de ahorrar cargadores de las armas para acallar las voces del reclamo obrero. El anarquismo siguió con su lucha por años y años y sus atentados. La represión también. Pero eso, amiguitos de la revista PUAG, eso es historia para otro video. Y esta doble historia de acá se terminó. Si te gustan las historias de anarquistas de principios del siglo XX, déjanos en los comentarios pidiendo por favor, revista, quiero otra historia de estas. Dale, no seas policía como Falcón. Likeanos la publicación si te gustó y por supuesto, te invito a que te suscribas al canal, porque de estas historias hay un montón más para contar. Yo me voy a leer otro libro para hacer otra historia y vos quedate viendo estos otros videos. ¡Nos vemos!